Venga, ya estoy. Cassiel II era un faraón. El dios hipopótamo, ¿cómo se llamaba? La diosa. Ah, la diosa hipopótamo, ¿cómo se llamaba? Hipo. Abi. Abi. Era un paté. Es el dios de los cocodrilos. ¿Y por qué hacía los egipcios los dioses? Porque le daba qué. Le daban suerte. Le daban suerte y otros le daban miedo, ¿no? Y cuando le daba miedo, ¿qué hacía? Lo convertía en dios, ¿no? Como el cocodrilo, ¿no? Sí. Vale. ¿Y ustedes sabéis lo que es un chacal? Sí. A ver, ¿qué es un chacal? Parece un perro. Un perro. ¿Y para nosotros a qué se parece ese perro? ¿Es un perro que sea más común para nosotros que los Sí, eso era el dios Anubis. Un chacal, mira, ¿ves? Esto es el dios Anubis, mira. ¿Lo ves? Hola. Es de cabeza de chacal. El de chacal. Pero, ¿ustedes sabéis qué otro hago? Un chacal es una especie de perro, pero ¿qué perro se parece aquí? Un perro que nosotros tenemos aquí que hay, ¿alguien tiene? ¿Qué tiene perro? Un lobo. Lobo. Eso se parece a un lobo, muy bien, Ana. Y al conejo con las orejas. Bueno, porque tiene las orejas muy largas, que siempre tiene. Pero también se parece, como ha dicho Ana, a un lobo. ¿Sabes? Este dios vivía bajo tierra. Oh. Bajo tierra. Claro, porque este era el dios. También tenía un olfato, porque todos los perros tienen muy buen olfato, que sí. No, mira, lo voy enseñando uno a uno para que veáis. Los dioses egipcios, que casi siempre estaban así sentados, o si no estaba así muy serio. ¿Se pueden tocar? Sí, lo vamos a tocar, ¿vale? Para que os fijéis las cosas que tiene alrededor, que son los grabados y los jeroglíficos. Muy bien, ¿vale? Que la manera que ellos tenían para escribir, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hemos visto los templos, ¿a qué hemos visto los dioses así sentaditos y hemos visto muchas casitas de dibujos alrededor? Sí, como Moisés. Claro, Moisés en la película, ¿ves? Pues yo lo voy a pasar uno a uno para que todo el mundo lo vea. Pero no se puede coger porque esto es muy delicado, ¿sabes? ¿Y que tú dices que sabes que llama Moisés? Ese que como se cae, se rompe, ¿vale? Lo voy a pasar uno a uno para que todo el mundo lo vea, ¿vale? ¿Y además, de verdad? ¿Y yo tengo en mi casa un sarcófago. Que tiene los jeroglíficos, ¿ves? Me cago. Mira aquí, ¿ves? Claro, este está en la puerta. Este era el dios chacal. Nadie ha dicho que también. Se mueve todo. Mira, aquí. Y el tío pequeño. Bueno, porque ¿sabes por qué, Marco? Porque ya lleva conmigo muchos años. ¿Sabes? Lleva mucho tiempo en casa y se rompe las cosas. Ay, no entiendo nada. Claro, porque nosotros no sabemos escribir jeroglífico, Manuel. ¿Sabes cómo? A ver, otra cosa que quería aprender. Escucha un momentito, a ver. ¿Sabes los jeroglíficos? Hubo un hombre que descubrió una piedra, la piedra. Muy bien, Manuel. ¿Y con esa piedra qué conseguimos hacer? Claro, aprendimos a leer los jeroglíficos. ¿Sabes? ¿Y sabes cómo es de grande la piedra? Yo la he visto en verdad. Está en Londres. Es muy grande. Es así, mira, una cosa así grande. Mi madre ya la ha visto en Londres. Claro. Uy. Como ¿por qué es grande el museo? Como muy grande. En Londres hay piedra en Roseta. No, en Londres hay un museo muy grande. Y nosotros vamos a ver también un museo donde está la piedra Roseta, la auténtica. Y me ha traído un museo de dinosaurios, pero... Sí, pero ahora estamos con Egipto, Darío, ¿vale? Y nosotros pronto vamos a ir a un museo y vamos a ver los sarcófagos, las momias, ¿vale? Que eso también está en el museo que hay en Londres, que donde hay un dios chacal, mira, muerto, que es casi más alto que el colegio. ¿Más alto que el colegio? Más alto que el colegio. ¡Ya está el techo! Bueno, ahí hay el techo de Jimmy Warren, ¿vale? ¿Vale? Los egipcios tenían estas cosas en sus casas, ¿vale? Tan alto
alto como vive tú, creo que no, Jesús. Tan alto como tú.